La campaña solidaria Movete, a través de la Fundación del Club Atlético Lanús y de la Fundación Teis Sport. La semana pasada tomaron un día para traer chicos de escuelas carenciadas a lo largo del municipio para que vengan a la institución y para inculcarles la importancia del deporte en la niñez, en la adolescencia. Y a través de esas postas que les preparó la Fundación, postas que en cada una brindaba un deporte diferente. La que se ganó todos los aplausos fue el básquet profesional, con todos los jugadores y con Guillermo Edgardo Vecchio, un showman por la atención que supo brindarle a los chicos. Se pasó por tenis. Tal vez ninguno de estos chicos en algún momento hayan pisado alguna cancha de tenis. Cuando digo chicos, estoy hablando de la escuela número 4 de Valentín Alsina, de la número 15 de Villa Diamante, de la número 26 de Villa Caraza, la número 40 de Remedios de Escalada, la 53 de Monte Chingolo y la número 26 de Villa Obrera. El recorrido también lo llevó en algún momento a jugar al handball. El fútbol va a estar también. Pero tratar de que sepan las reglas, de no pisar el área, que el arco se tiraba con las manos, fue una experiencia inolvidable, que no solo lo hizo Lanús, sino que se hizo a lo largo del país, con la colaboración de la Asociación Civil Ancay, DirecTV, Fundación Bunge y Bor, Fundación PepsiCo y Racing Solidario. Del 6 al 10 de abril, la intención es que todo tipo de fundación que quería manifestar e inculcar estos conceptos del deporte y la niñez, en esos días hagan un encuentro de estas características. El fútbol con los varones y con las chicas. Por allá atrás también jugaron al hockey. Se pasaron una mañana brillante. Los que vinieron muy temprano aprovecharon y desayunaron, porque ya desde las 8 de la mañana los estaban esperando para que puedan hacer en el comienzo, antes de cualquier actividad, el desayuno. Algo que duró hasta las 11 y cuarto, 11 y media, con más de 600 chicos a lo largo del polideportivo del Club Atlético Lanús. Obviamente escuelas, centros educativos, jardines, comedores, hogares, para establecer en estos 4 o 5 días como el Día Mundial de la Actividad Física. En el tramo final, la gente de básquet le obsequió a cada una de las escuelas una pelota de básquet, para que a partir de ahí puedan desarrollarlo también en cada uno de sus establecimientos. Y en el final de la historia, y a lo largo de todo el país, DirecTV va a elegir a una por sorteo y le va a hacer el patio de la escuela totalmente a nuevo. Pero ¿saben cómo terminó? De esta manera, la mañana en Lanús.